Una, dos, sí. Bienvenidos una vez más, señor Jorge Chapo Salcedo. ¿Qué pasó? El nuevo show de la guitarra eléctrica, traemos un programa especial. Ahora sí es nuevo show porque hay nueva luz. Bueno, nuevo acomodo. Otra toma. Nuevo acomodo de la luz, nueva toma. Nuestro amigo Oscar nos está haciendo el aguante. Ahora sí es nuevo show. Nuevo show de la guitarra eléctrica. 1 a 2 a 3, todo completo. Digamos, nuevo show de la guitarra eléctrica 1.0.3. Así es, es correcto. Como dicen los firmwares. Es correcto. Esta es la beta 1.2.2.2. La beta pública. Ahorita anda en beta pública el Fractal Stage el otro día, ¿no? ¿Qué tal está? Pues no lo he descargado porque como es que ahora sí lo estoy ocupando. Claro, y aparte está siendo infiel con Tonix todos los días. Todos los días, sí. No, aparte de eso se trata el programa especial de hoy. He tenido mucho trabajo, no he podido probar. También serán un set de capturas nuevas de Tonix, que están preciosísimas. Sí, claro. De un estudio, no me acuerdo bien el nombre, pero es un estudio que está en San Francisco y clonaron todos sus amplis y viene hasta un cubo de Roland, ¿sí has visto? Sí, Roland Cube, ajá. Es correcto. O sea, todo el paquete de amplis que manejan en el estudio se clonó. Y está bien padre, lo puede probar poquito. Nuestros grandes amigos de Guitar Gear nos mandaron un pedal a revisión. Vamos a hacer un video aparte de ese. Sí, un video especial de este. Guste va a hacer los honores de... Hacer nuestro primer unboxing en colaboración con los camaradas de Guitar Gear. Y rockearlo y todo. Pero yo pues sí lo abrí, sí lo soné, pero no, o sea, nada más así, muy, muy superficial. Sin hacer la prueba a fondo, ¿no? Ajá, sí. Entonces, por eso digo que Gus se va a tener que rifar esa misión. Sí, señor. Y aparte también, bueno, esto ya es chisme de otra cosa, pero tocamos, tuve que tocar 4 veces este fin de semana. Entonces, todo eso aunado a mi edad avanzada, o sea, todo eso junto... Han hecho que no he podido agarrar mucho el equipo. No puede uno avanzar las cosas. Ajá, güey, el gear ahí está. Y luego también entre y las 4 tocadas, los modos griegos. Entonces, o sea, le va uno echando y cada vez menos. Pero esta semana... El modo mixiolidio no me deja... El más locrio. Vivir. Y aparte vamos a esta semana vamos a tocar el jueves. O sea que el viernes de Tonix. No sé si vaya a salir el sábado o lo grabo desde mañana. Ahí nos vamos. Domingo de Tonix. Pero pues todo es bien crudo. Todo es con mucho gusto y con muchas ganas de hacerlo, pero la verdad es que no somos acá guitarra influencers de 24/7 ni youtubers 24/7. Me gusta el término guitarra influencers. ¿Guitarra influencers? Excelente. Espero ser guitarra influencer algún día. Algún día. Por lo menos unos grandes. 2-3 paleros. Esas cuentas chinas que dicen pagas 1,000 varos y te siguen 30,000, güey. Y te van a poner, oh, very good. Ah, sí, sí. Toca muy pale, Pimo. Así. Toca muy pale. Entonces hemos estado trabajando a marchas forzadas. Pero ya dinos en qué estamos trabajando con una. Claro, muchísimas gracias a mi mero Gus, porque hemos podido llevar a cabo un sueño de toda la vida. No es nuestro sueño de toda la vida hacer capturas de amplificadores ni impulsos de respuesta. Es nuestro sueño de hace unos años para acá, pero no de toda la vida. Pero sí de toda la vida ha sido un sueño ser parte de la industria de la música como tal, no como músicos o como guitarra influencers. Como guitarra. Sino estar inmiscuidos en el mundo de la música de otra forma. De alguna manera, sí, detrás de ser partícipe del avance tecnológico, de la vida de los inventos. En esta que ya hemos dicho muchas veces que es una gran época para estar vivo. Sí, una magnífica época para estar vivo. Entonces, en base a nuestros estudios de mercado... O sea, nuestra cabeza. Como dice, en base a un estudio que yo hice, en base a una encuesta que yo hice. Una investigación de mercado realizada por nosotros. Por mí. Nos dimos. Más, ya en serio, no fue como una investigación de mercado, sino más bien volteamos a ver lo que teníamos en nuestras manos, en nuestras cabezas, en nuestros corazones, en nuestras casas, todo eso, y tratar de llevarlo a formar parte de la industria. Entonces. Lo que podemos pensar o eso, si estamos traumadísimos con el Tonix y traumadísimos con los cierres, no hay un capítulo que no hablemos de los cierres directa o indirectamente, ¿no? Del bien que nos están haciendo. Del bien que nos están haciendo y del bien que le hacen a la gente y de cómo tratar de acercar esta tecnología a la gente, a las masas, que le pierdan un poco el miedo. Tonix es gratis. También vamos a hacer capturas de Prime, también hay capturas de Prime, pero... Los cierres también pueden funcionar en muchos aparatos que ya tienen incluso en casa. Muchos no lo saben, o muchos sí, pero no le agarran la onda. Lo que la ansiosamente de mi camarada y hermano les quiere comunicar es que básicamente nos mueve el gusto por sonar bien.
de muchas formas, con sí. gear muy bonito, muy carito, de muy buena marca, de muy buena estirpe, y con las cosas más baratas que nos hemos encontrado maneras Ajá. de cómo hacer sonar bien, como guitarra. Obviamente, sí del lado del high gain, sí del lado del rock and roll, sí del lado de la guitarra más ponchada, pero creo que llegamos, tanto él y yo, a una fórmula en la cual sabemos producir sonidos de guitarra sí. consistentes y chidos. Aparte, hemos dicho muchas veces que nos encanta el mid-gain y también el low-gain. Para tocar en casa es cuando más me gusta. En nuestro grupo es otra cosa. Nuestro grupo no permite nada más que puro ruido, ¿no? Entonces, en base a lo que hacemos en casa, a nuestros conocimientos en casa, podemos hacer esta... estamos haciendo una tienda de capturas. Una, no quisiera llamarlo empresa, pero sí es empresa, fíjate, pensándolo bien. Es un proyecto, sí. Es una empresa en el buen sentido, no es de que sea una gran empresa, sino que es un emprendimiento lo que estamos haciendo. Porque sí se está haciendo de manera seria, eso sí. Ajá, sí, 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 de capturar nuestros amplificadores. Por eso decía yo que volteamos a ver qué teníamos a nuestro alcance. Nuestra periferia. Y pues afortunadamente tenemos bastante equipo y también tenemos unos amigos con un corazón muy grande que nos prestan sus amplificadores para clonarlos también. Ahorita en la empresa que estamos haciendo se llama NS Tones. NS Tones. Es el nombre del proyecto que vamos a poner aquí. Ah, sí, sí, sí. Y el link a la tienda donde pueden comprar capturas de... Vamos a hacer un poco de memoria física en la gente. Es www.nstones.net. Ah, sí. Exactamente. Es una página web. Bueno, obviamente también tenemos sus Facebooks y su Instagram, para ¿no? que vayan a seguirlo ahora mismo, en este Instagram momento. Con 30,000 seguidores chinos. Entonces, sí estamos en este emprendimiento, vaya, Ajá. de poder traer hacia ustedes, gracias a la respuesta que hemos tenido con tantas cosas, con tantos comentarios positivos, con tantas muestras en los shows en vivo, de poder llevarles a ustedes ese sonido que nosotros gustosamente lo hacemos. Ajá. Para poderlo compartir con ustedes de una manera masiva, porque esto es a nivel mundial. Sí, claro. Ahorita estamos empezando con una serie de capturas y de impulsos, de IRs del equipo que tenemos en casa y de unas cosas que nos prestaron unos amigos. Pero vamos a tratar de ir haciendo cada vez más grande el banco de datos o el banco de capturas en base a los amplificadores también que tenemos a nuestro alcance de nuestra colección privada y también de amigos que nos prestan otras cosas y de otros que pues no son nuestros amigos pero nos rentan, ¿no? Es correcto. Empresas que se dedican a rentar amplificadores y vamos a tratar de hacer llegar a la mayor cantidad de gente sonidos de calidad, pero no tantas capturas y no tan caras, sino más asequibles, menores cantidad de capturas con más calidad, pero con más fácil alcance para todos, ¿no? Ese es el problema. Y justo ayer nuestro primer cliente, que no vamos a develar su nombre por cuestiones de seguridad, que empieza con A, nos comentó eso, que las páginas de la competencia ofrecen una gran cantidad de productos, de impulsos, pero es demasiado. Empiezas en una lista de 100 capturas o de 100 IRs, donde cuando vas en el 45, tu oído ya se fatigó y todo lo empezamos a escuchar igual. Ya ni te acuerdas cuál fue la captura que te gustó o el IR que te gustó. Entonces, nosotros creamos lo que nosotros quisiéramos. En el mejor de los casos, empiezas a escuchar todas chido. Sí. Pero en el peor de los casos, ya estás fatigado, ya ninguna te gusta. Claro. Entonces, acaba siendo contraproducente. Ahora, esta es nuestra manera de ver la industria, de ver las cosas. No decimos que esté mal, porque por algo existe. A mucha gente le ha de encantar tener ahí en su bodega de su disco duro 3,000 IRs. Ha de decir, soy multimillonario de IRs. Y qué bueno, les da gusto. Pero nosotros en ese sentido... Esto es para la preferimos, que busca menos. Preferimos que me digas, güey, toma estos 3 o 4 impulsos chingones. Bueno, ¿para qué los quieres? Para guitarra acústica, bueno, o para bajo, o para high gain, bueno, habrá diferentes necesidades, uh-huh. pero no necesito 3,000 de cada uno, por lo menos yo, ¿no? Y por lo mismo también, dices, güey, sí entiendo que cuesta tanto dinero porque capturaste 3,000 bocinas, pero yo nomás quiero 2. Claro. Para mí es mucho dinero pagar 3,000. Entonces, viendo esas situaciones que pasaban con otras empresas de impulsos y de capturas en otros países, porque no hemos visto que... No dudo que haya otras empresas en Latinoamérica, pero yo no conozco ni en México ni en Latinoamérica, ¿no? Creo que si no somos los primeros, somos de los primeros, uh-huh. eso sí, estoy seguro. Y pues vamos a empezar la tienda con algunas muestras gratis para que calen los cierres, para que calen los
las capturas, perdón, y repito, es de Tonex y de Head Rush. Si usted, dama caballero, tiene algún pedal de Head Rush Core o Prime, algún pedal de Tonex, el software de Tonex, sí, pueden descargar alguna de las muestras gratis que tenemos, y tenemos impulsos de respuesta, que esos funcionan en todas las pedaleras que acepten IRs sin marca, ¿no? Que sean de código libre. Código libre. Y las capturas, como decíamos, son de varios amplificadores, los que empezamos con los 10 que pensamos que pueden funcionar para varias personas, pero vamos a ir sumando cada vez más. Inclusive el otro día que teníamos una junta, todos los que somos parte de la empresa, o sea, Gustavo y yo, platicábamos que también sería interesante capturar después amplis, aunque parezcan irrisorios o ridículos, pero para tener una base de datos para la posteridad en la tecnología, ¿no? Claro. O para calarlos, inclusive pedales que digas, güey, sale más barato comprarte este pedal que un Tonex. Sí, sí, pero si ya tienes el Tonex, llegamos a esa conclusión de que puede ser una labor de curaduría, como si fuera una biblioteca para el futuro. No sabemos en el futuro cómo vamos a tocar guitarra, cómo van a ser los amplificadores. O por lo menos decir, a ver, oírlo. La otra vez, hace poquito, alguien subió un Sonatone ahí al grupo y dije, ay, debería de rentármelo para capturarlo. Pues porque a lo mejor suena igual que un Fender, porque está hecho sobre la misma arquitectura. Pero como sea, está padre tener ese acervo tan grande de amplificadores en alguna parte. Entonces vamos a también tratar de darnos a la idea de eso y de ir subiendo capturas muy seguido. El software Tonex, la presión más light, es totalmente gratis. Puedes bajar esa y bajar impulsos de nosotros gratis y bajar capturas gratis y agarrar un sonidazo. Bueno, para mí es un sonidazo, para mis oídos. No, pero de verdad, por eso George menciona que ha estado ocupado todas estas semanas, un servidor también, porque hemos estado invirtiendo muchísimo, muchísimo tiempo en poner a puesta a punto los amplificadores que están capturando y hacer que los impulsos de respuesta no tengan desperdicio. De verdad, tengan la seguridad de que al adquirir un producto de nosotros van a adquirir lo mejor de lo que pudimos capturar, hacer y codificar. De verdad que el sonido de tu procesador o de tu software que tengas se va a multiplicar muchas cantidades de veces, porque está hecho por guitarristas, para guitarristas. Y también otra cosa que les podemos asegurar es que nosotros vamos a tocar con esas capturas y con esos impulsos, y también estamos buscando endorsement, o sea, a artistas que nos guste su trabajo y que ocupen impulsos o capturas de Tonex, para también tratar de buscar un acercamiento con ellos para que prueben nuestras cosas, y también, si les gusta, pues que las recomienden, ¿no? Claro. Esa sería la idea. Entonces, aparte de las pruebas gratis, esperamos poder poner, ya sea el día de hoy o el día de mañana, un código de descuento, ¿no? Es correcto. Un código de descuento para... ¿Qué te parece un mes, señor? Durante 30 días. Es una máquina de marketing digital. Durante 30 días vamos a tener, ¿qué te gusta? Pues 20. 20% de descuento en absolutamente todos los productos de NS Tones, para que adquieran sus capturas, sus impulsos de respuesta, ya sea para Tonex, ya sea para Head Rush o sus IRs para la pedalera que ustedes quieran. 20% de descuento durante 30 días en nstones.net, que son productos calados y fabricados por un servidor. Ajá. Y capturados personalmente por nosotros dos, los impulsos y los amplificadores. Fueron horas nalga impresionantes. Todas las semanas, estas dos semanas estuvimos trabajando durísimo. Día y noche, afortunadamente. Más noche. Bueno, tú sí trabajas de día. Yo sí trabajo de noche. Pero bueno, así entonces, pero dejamos 24 horas. Tú te echabas el turno de la mañana, yo me echaba el turno de la noche. Y estuvimos capturando todo para que estuviera todo aquí. Nuestro sueño, si no decía, no toda la vida fue hacer capturas, porque no toda la vida hubo capturas, pero sí fue ser parte de la industria, como tener otro negocio. Pero todos hemos estado, bueno, Gus y yo por lo menos, que o hacemos sala de ensayo o arreglamos instrumentos o hacemos grabaciones o algo, queremos estar metidos en la industria de alguna manera u otra, porque es lo que nos gusta, ¿no? A lo mejor alguien viene y me dice, güey, si pones una tienda de empaques te vas a volver rico. Pero yo no sé nada de empaques, no tengo nada de malo contra la tienda de empaques, pero no es mi rubro. Obviamente, ¿quién no quisiera ser rico? Pero a costa de vender empaques, yo no quiero. Entonces, sin depenitar otros trabajos, sino cada quien, a lo mejor el señor de los empaques dirá, ¿estás haciendo impulsos? ¿De qué, güey? ¿De qué? Yo no quiero hacer esto. Pues, y tiene razón, ¿no? Cada chango a su mecate. Entonces, nosotros buscamos la manera de ser parte de la industria, de capitalizar todo el equipo que tenemos de alguna manera también, que no esté parado, ¿no? Ajá, y pues como que por un momento sentir como que, ya ven, no lo gasté todo este dinero nada más. A lo estúpido. No más porque me encantan los amplis. Es porque tengo una empresa que se llama nstones.net.
pues esto está en español para nosotros, pero la página está en inglés y en español. Porque la industria así lo requiere y porque queremos que nuestros productos lleguen no nada más a México, sino a todo el mundo. O sea, las capturas y los impulsos de respuesta no tienen idioma. No tienen idioma, ni sexo, ni religión, ni fronteras. Afortunadamente, son para todo el mundo. Entonces esperamos que al día de mañana alguno de mis 30,000 seguidores chinos, güey, use mis impulsos de respuesta en su Nux o algo de esos. Use nuestros impulsos de respuesta. Y también esperamos expandirlos más. Estamos en base a eso, pero han sido mucho trabajo para dos personas, pero vamos a ir haciendo más. No estamos peleados con vender, a lo mejor también a precios asequibles y al alcance también algunos precios. Es lo más importante, ¿eh? Los invitamos a que revisen los precios de la competencia. Ajá. Lo que les están ofreciendo, lo que verdaderamente ocuparon de su paquete de capturas y cuánto les costó. Sí, la verdad que sí, los invitamos a el reto Pepsi, señor. Ajá. Y aparte que pues vamos a hacer descuentos y promociones y todo y eso. Y lo que te estaba diciendo es que vamos a tratar de expandir el mercado. Vamos a tratar de buscar la manera también de vender capturas de Kemper. Y esas, ¿cómo se llaman las capturas de Kemper? Se llaman Profiles. Kemper Profiles. Y de NAM también, o de otras tecnologías que se vengan sumando. Como les decía, lo que queremos es aprovechar el equipo que ya se tiene en casa y pues que llegue a todos, ¿no? Que todos puedan probar la colección de amplis de ahí, del estudio que tuvimos que también, esto ya es una plática también, tuvimos que crear un estudio de grabación, pero específicamente para diseñado para grabar guitarras, para grabar. No es un estudio de grabación que grabe demos o que masterice voces, metales, nada. Está específicamente diseñado para las frecuencias que se utilizan en amplificadores de guitarra y de bajo, el equipo necesario, el espacio necesario acústicamente para hacer la captura de los amplificadores. Entonces, de verdad que es algo lo que le estuvimos invirtiendo mucho tiempo, dinero y horas de nuestra vida. De nuestra vida. Que esperemos que a todos ustedes les guste, que nos den la oportunidad de que prueben alguno de nuestros productos. Y pues por supuesto que sigan sonando súper bien. Sí, cada vez y mejor, que nuestros impulsos, gracias a ustedes, se vayan a todo el mundo. Y que los oídos de todo el mundo escuchen nuestros productos. Entonces, en nuestro estudio nuevo se llama Electric Ranch Studio, donde estamos haciendo las capturas de todo y los cierres de todo, con microfonía y con todo eso que lo que ya teníamos, pero organizado de una manera que ya funcione solo para guitarras y para guitarristas. Entonces, lo que queremos decir en base a esto es que si tenemos esta infraestructura, pues tratar de llevarla a más lugares, ¿no? Como me refiero a Kemper o a NAM o a futuras tecnologías que se acerquen que también puedan tener esto de la captura. También ya lo está haciendo Fender, ¿verdad? Es correcto. Con el Tone Master. Ahora, poco a poco vamos a ir adquiriendo estos aparatos para capturas. Ahorita lo hicimos con lo que teníamos en nuestro alcance, los amplis que tenemos, con los pedales que tenemos, que son Headrush Prime y Tonex. Hay que decir que le dimos el voto de confianza a Tonex porque le tenemos mucha fe en que puede llegar a ser una plataforma mucho más importante por todo el ecosistema que abarca. Sí, y para empezar, ¿qué es es una calidad sónica impresionante. Increíble. Eso sí es muy importante. No porque sea el más barato ni o el más, gratis, ¿no? No porque sea gratis. Pero en realidad a mí me impresiona mucho su potencia y su calidad. Y entonces, nosotros tuvimos aquí en el estudio el contendiente más caro de la gama de los procesadores digitales. Y la verdad es que pues no nos hizo levantar las cejas. No. Y la verdad es que no está justificado. Yo le di a lo mejor usted no tiene que ver con el programa, pero le di la esperanza del firmware 3.0. Y dije, bueno, nunca me han... O sea, claro que me gusta, no me malinterpreten, ¿eh? Me gusta, está chingón. Y lo que siempre digo, si me lo regalan me pongo a brincar de alegría, güey. Pero yo no invertiría otra vez 30,000 baros en un aparato así. Y mi esperanza o mi voto de confianza es decir, bueno, a lo mejor llegando el firmware 3... No, ni así. Pero pues el firmware 3... Atacaron cosas que no eran un problema. Ajá. O sea, sigue sonando igual todo eso. Sí. Ahora ya puedes llevar los plugins al escenario, pero pues ya lo sí. La verdad es que con otras cosas como Fractal o eso, Fractal es un super aparato. Bueno, ya se está uno casando mucho con ellos, pero en realidad cada nuevo firmware que viene de Fractal sí es una revolución o unos más que otros, pero todos van sumando, güey. Y ahora viene el este 8. Uh-huh. Entonces la beta... Esperemos que también vender después a lo mejor presets de Fractal, algunos presets de compañías que no tienen capturas, pero que pueden hacer presets con cosas chidas. Uh-huh. Incluso, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Pero si tú tienes el MX5 uh-huh. y tienes un IR de una bocina de Vox
con el, la modulación de Vox de la, pedal, ya suena diferente. Claro. Ya suena mucho más similar a Vox todavía. Sí. Y no es que tenga capturas, pero tiene capturas de bocina. Uh-huh. Que si es un paso adelante, en mi opinión, es como que más de la mitad del sonido es el IR. Como ganarle, claro. Ganarle es, todavía más al ajá, sonido. Exacto. Sacarle todavía ajá. más. Y entonces, un preset que te den de una pedal como un MX-5, pero con un IR dedicado, está subiendo bastante la calidad, aunque no parezca, ¿no? No nada más es como que te voy a vender como ecualices tu delay, que también implica un cierto conocimiento, ¿no? Sí. Pero es también unas capturas de unas bocinas diferentes a las que ya trae. Eso es lo que podríamos llegar también a hacer. Y de otros procesadores, de los pedales, en realidad para mí o para mi cabeza es un mundo enorme al que se puede tener acceso y llegar. Pero ahorita estamos empezando con capturas de Tonex, con clones de Headrush y con impulsos de respuesta de diferentes gabinetes de los que tenemos a nuestro alcance, y les prometo que vamos a ir consiguiendo ya sea prestados o rentados otro tipo de amplificadores más boutique y otro tipo de amplificadores. Como decía, hay unos que vale la pena nada más para probarlos, ¿no? Para claro, tenerlos. Nada más para darte las tres. Ajá, para darte las Triller, aunque no esté... nuestra empresa, perdón que me trabe, pero nuestra empresa no implica un gasto enorme. Solo a lo mejor dices, güey, pues está padre probar estas cosas. Hicimos unas capturas de... Porque ya vimos lo que cuesta la renta de un amplificador, sí, por exacto, día. Exacto. Y no hay mano, no es comparable lo que te cuesta la captura, que es un sonido 95% parecido, sí, al 98. Amplificador real. Contra el amplificador real. O sea, incluso hicimos unas verdad, capturas, ¿no? del Mohr. ¿Ah? Esa está gratis, ¿no? Sí, esa es gratis. Esa descárguenla, por favor, de parte de Gus y de mi parte. Es un regalo para ustedes. Es un regalo, pero lo que quería decirte es que es una captura del Mohr, y tú vas a decir, pero si el Mohr no está tan caro. No, pero también implica que pues lo ecualicé como a mí me gusta, con un IR que a mí me gusta, claro. Y con esas cosas ya tiene una suma más. Cuando yo mismo, a lo mejor suena soberbio, pero yo lo escucho y digo, suena mejor que el pedal. Pero porque tiene mejor impulso de respuesta que el pedal. Y ese impulso tú lo hiciste en combinación de varios, ¿no? Uh-huh. Ese es un impulso... Eso es de los de la casa. De la casa, sí. Es uno, uno no sé cómo llamarlo, si inexistente o virtual o no sé, pero es una cosa fantástica. Se los recomiendo mucho. También hay un impulso gratis que pueden descargar. Entonces, esos impulsos que no existen, aunados al pedal que está chingón y está potente, pero aparte está bien ecualizado, y todas esas cosas se van sumando. Vamos también en el futuro próximo a empezar a hacer combinaciones de amplificadores. O sea, la etapa de preamplificador de uno con la etapa de poder del otro. Y aparte, traerte... Hemos tenido también la oportunidad de conseguir preamplificadores de grabación, unos NIF y unos API, para poder también capturar ya con otros niveles de capturas. Esos son los que se llaman Record Ready. Uh-huh. Ya están medio mezcladas. Listas para grabación, porque traen preamp de calidad. Lo puedes reamplificar tu dry track, uh-huh, y dejarlo así para mandar. Es que para tocar en vivo eso a lo mejor sí veo que estén más crudillas, ¿no? Sí, claro. Porque todavía lo van a... Lo puedes tú, uh-huh, modificar al gusto. Y pero gusto para grabar, o sea, unos buenos IRs con unos buenos amplificadores, con un buen preamplificador. Listos para usar, ajá, sí, quedan, suenan sin fantástico. Problemas. Incluso no nada más para grabar. O sea, tocar en casa, es, como decíamos, es inspirador. Sonar así te dan ganas de estar haciendo riffs, güey, o de estar haciendo solos, o de estar inventando figuras. Es lo que mencionamos en el programa pasado, ¿no? Que cuando tienes, empiezas a descubrir estos programas, esta nueva manera de sonar, uh-huh, te impulsa, te dan nuevos bríos, te da nueva vida, vuelves a agarrar las liras. A toda esa gente que ya la aventó, que dice la, sí, música no es para mí. Hasta el punto de llegar a terminar vendiendo capturas, ¿no? Así de inspirador es el equipo que hay ahora. Claro. Entonces, a gente como dice que ya rumbó la compu y que ya rumbó la lira, puta, la desempolvas y tienes un super equipo ahí y no te has dado cuenta. Como decimos, Tonex es gratis. Después, como todo, te compras una moto bien barata y eso, pero pues quieres acabar en una Harley porque ya las probaste, ¿no? Ya sabes, sí, de lo que, claro, se siente, que te dé el aire en la cara y así. Dices, ya no quiero esta, quiero algo mejor. Entonces, te va a llevar a acabar comprando Tonex completo y el Tonex pedal y tocando la lira. Pero es súper fantástico, súper divertido y súper inspirador todo esto para nosotros, y esperemos que para ustedes también. Entonces, una vez más los invitamos a nuestra nueva empresa. www.nstones.net. En español sería NSTones. Le vamos a dejar también la dirección de Instagram y de Facebook para que nos sigan ahí. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo, con capturas nuevas, va a ser en las redes sociales. Y pues, bienvenidos al mundo de NSTone, señor. Sí, muchas gracias. Va a estar padrísimo, de nuestra parte padrísimo. Le vamos a estar echando toda la carne al asador. Van a estar viendo
en ese entonces por todas partes, yo espero, sobre todo los que somos guitarristas y estamos en el abarrote, ¿no? A lo mejor los que están en las páginas de instrumental quirúrgico, pues no lo van a ver. No, a lo mejor no le llega. No le llega a lo mejor, pero los que estamos en los foros de guitarristas y en las páginas así de este Head Rush Group. Ahí les va a caer porque les va a caer. Les va a caer porque les va a caer la voladora. Y también, pues, visiten todas las páginas de que vamos a tener de todo esto. Hoy es el día uno, honestamente. Entonces, a partir de aquí, a lo mejor todavía si alguien me reporta, oye, este link no jala, esto está muerto. Y esto, por favor, ayúdenos. En comentarios, ajá, ayúdenos. Y también nuestras páginas, Facebook, Insta, todo eso también es nuevo. Vamos a ir empezando a subir fotos de los amplis, de las capturas que hicimos. Clips de audio, de los, ajá, sonidos, para que los escuchen sin tanta bronca. Todo eso, pero todo eso es a partir de ahorita. Claro. Empezando desde hoy. Para que vamos a empezar a subir las cosas. Páginas. Sí, y también a lo mejor uno que otro programa especial desde los amplis, desde otras cosas así. Pero estamos de verdad súper contentos. No, a lo mejor ya estoy ñor y no se me nota, pero estoy súper contento, güey, así al grado de ponerme a brincar si pudiera. Pero les agradezco el apoyo y les agradezco que vayan todos, sobre todo los que ya son parte de la comunidad del nuevo show, que están aquí. Hay una persona que dice, Silencio ya empezó mi novela, ¿no? Silencio ya empezó mi novela, cada que capítulo el programa. Que ya empezó su novela, muchas gracias a él, bueno, y a todos, ¿no? Quita a sus chavitos, les quita Baby Shark, sí, para ponernos nuestros videos. Les quita el YouTube Kids. Pero a todos ellos, todos, de verdad, muchas gracias a todos los que son parte de nuestra comunidad. Gracias a los que me han prestado amplis para capturarlos y que también, por ejemplo, por lo mismo, pues les tuve que decir de qué se trataba y no dijeron nada. No rajaron, no soltaron la trucha antes. Y los que me van a prestar en el futuro también. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí les voy agradeciendo poco a poco, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Gus. Muchas felicidades. Muchas gracias y felicidades. No, igualmente muchas Muchísimo felicidades. Muchísimo éxito. Éxito. Nos vemos en la siguiente semana. Aguántense a los programas de Head Rush y de Tones, sí, de esta espera, semana. Espera. ¿Sabes qué? Dijo M Pedals que el fin de semana ya nos entregan el pedal. Este fin de semana ya tenemos la foto para que se sigan suscribiendo a la rifa, ajá, y para que se ganen ese pedal. Un saludo mucho, muy grande a M Pedals, a Guitar Gear que nos mandó este para probarlo. Y suscríbanse todos, activen la campana. Seguro se me olvida algo, pero bueno, vean el viernes de Tonex y vean el jueves de Head Rush. Nos estamos viendo. Muchas gracias.